my friend. You know what I mean? Primo, me siento a los 97, primo, ¿qué hago? Primo, yo sé que Caduce es una perra, yo lo sé, y yo sé que fue la selección, pero claro, como eres un cremito tal, tiene que ir a buscar los 8 goles. El día 10 la pagamos. Toma, el día 10 lo pagamos. El día 10 está todo apuntado. Todo es demasiada evolución, boludo. Yo tengo tembladera en el brazo. Está muerto, ¿eh? Remember. No, no vayan a pensar que... I wanna fuck, you know what I'm saying? I'm fucking cucas. Yeah! Estaba fuera. Yeah! ¿Qué tú dices de lo que está pasando aquí? Yo digo que yo esperaba un poquito el elemento que ocurriera algo chachi, pero está todo de puta madre. No, 10 de alto y 3 de ancho. Y ponemos una plantilla para otro, tranquilito. Yo un pañuelo, sé que esta pasó 6 días moda, pero si la vieja escuela, tú sabes. Yo también. ¿O no? Me da igual si Panky le dice no son sillos allá y tal. A mí me queda mejor el video de... A mí mil veces. No, mentira, a mí, de puta junta. Yo tengo más que enseñar que tú. Los pechos planos están ahora de moda. Mentira. Los pechos planos y el verde están de moda. El silicón está de moda. Y aquí hay para el pero a mí me queda mil veces mejor porque va, tengo, pan, mejor, te jodió, va, tengo mejor culo que tú. No, yo tengo Papoy, te jodió, Papoy. Pan panamericano. ¡Vamos, vídeo, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, déjate de beber y ponte a pinchar, cabrón! ¿Qué pasa, tío? Papá, ¿qué pasa, cubano? ¿Cómo estamos, cabrón? ¡Ey, Pancho, qué! ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estás ahí, Pancho? Bienvenidos a la primera Cuba Show, my friend. Ante todo, saludarlos y agradecerles que hayan venido. Los my friend han ido diciendo números del 1 al 7. Sin saber que en realidad estaban votando a cada una de las personas que tenemos aquí delante. Y en tercer lugar, con un total de 32 puntos, la candidata número 1, Carolina Silva. En segundo lugar, con un total de 33 puntos, la candidata número 4, Neus. Y la ganadora, Chica B, con un total de 35 puntos, es la ganadora la número 3. Vamos a ver, cabrón. Papá americano. Oye, la fruta que se bañen, por favor. Fíjate si es tongo que no son capaces ni de bañar a la ganadora. Son unos cobardes, no tienen huevo. Ya yo me bañé. ¡Amor! ¡Amor!
Jennifer, o te bañas o te bañas. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Venga, una! ¡Al agua! ¡Al agua, tírala! Ya está, ¿visto? Yo me lo esperaba más espectacular esto. Coño, lo esperaba pobre, ¿qué pasa? Yo me lo esperaba más espectacular, viene, pero. Por favor. Vale. ¡Es un mierda! ¿Se te ve ya? ¿Se te ve? ¡Se te ve el vuelo! ¡Se te ve el vuelo! Estoy buscando a la cubanísima. Esta es la historia de la uva autóctona canaria. Resulta que nació 200 metros más allá de los cicrojamen de los guanches. Y resulta que tiene un sabor muy exquisito, muy típico de la zona de Arico. Vamos a degustarlo a ver a qué sabe. ¿Te gustó? Espectacular. Así sale el vino canario tan bueno, coño. ¿Qué esto pasa? A ver qué está haciendo aquí vigilando. Un pollito y una papa. Es una vergüenza. Es lo que hay, Pito. Hola. Hola, pero di algo más. Desarrolla. Javi Perseo, eres un cabrón de mierda, ¿sabes? Ya gracias. Con tu sombrerito, mira, míralo. No quiero decir unas palabras. Ya, ya, ya me cogiste, ya. Yo soy el culpable, ya. El culo tuyo vale mucho. Es que había mucha gente. Sí. Y todos son de comer bien. Todos son de comer bien, sí. Muchacho, ¿qué estás haciendo, mis hijos? Nada, me voy y cuando vuelvo esto así ya. No podemos dejar esto en la cocina porque lo incendia todo. ¿Cuál fue el desencadenante? Una mujer, ¿viste? Yo creo que así no son los brasileños.